¿Sobre cuántos kilos de queso suelen hacer al día? 80 más o menos. ¿No? ¿No? En época fuerte. ¿En qué consiste la transhumancia? La transhumancia consiste en llevar las ovejas de una zona a la otra de la isla. Nosotros, por ejemplo, lo mudamos de lo que es, sería de zona, de trayecto, sería unas 9 horas, entre 9, 8, 7, según. Tenemos varios sitios en la isla, por ejemplo, la presa Las Niñas, lo que es el Andén Verde. La aldea. Sí, la zona de la aldea. Y también tenemos lo que es Tejeda, que esa vamos en épocas de verano. ¿Pero las llevan, las dejan allí un tiempo o llevarlas y traerlas en la misma semana? O... No, las ovejas se quedan lo que decida mi padre, pero normalmente si hay hierba se están 2, 3 meses, 4, según. ¿Qué pinta tenían los quesos? Yo qué rico, me entra todo el hambre. ¡Buah! ¿Esos son quesos canarios, Domi? ¿Sí? Sí, tú allá en Bélgica no tienes esos quesos. No, en Bélgica, eso yo creo, ese queso de guía, mucho mejor de Bélgica. Pues tendrás que correr sábado para ganarte un queso canario de esto. Vale, vamos a poner el sábado los playeras. Pero no te lo voy a poner fácil. ¿No? No, porque también me lo quiero ganar. ¿Ve, yo también? Pues ¿habrá que correr? Vamos. Venga. Casi siempre lo más normal cuando hacemos la transhumancia de invierno es salir en los días de Pascua, de Navidades, Año Nuevo. Pero este yo lo adelantemos que fuimos el día 4 de diciembre, ¿sabes? ¿Por qué? Porque llovió temprano y había llovido y había hierba. Si no hay hierba, pues no nos cuadra de vista luego. Y entonces también, al cuadrado de que ha caído una lluvia, no ha llovido como para llenar presas, pero sí ha llovido para las hierbas. Y entonces los hemos aguantado 4 meses porque las circunstancias se ha dado. Porque se ha dado circunstancias de levantar toda la casa y hacer una transhumancia hasta 22 días. La transhumancia que más hacen por aquí los vecinos es la de verano. En verano sí se va a lo mejor 14 o 15 ganados a la zona de Tejeda. Y San Bartolomé de Tirajana. Y a Tenara, ¿sabes? Esa es cuando más hace. Pero de invierno poca gente lo hace. ¡Ah!
Esta sexta carrera entre cortijos supone dar un valor añadido a nuestra denominación de origen, la única en la isla de Gran Canaria, que comprende a los municipios de Moya, Galdar y Guía, y que desde luego pues también se complementa con ese disfrute del maravilloso paisaje que comprende los cortijos. Precisamente por eso se le llama la carrera entre cortijos, porque damos honor a esos lugares en donde se produce ese tesoro maravilloso que es nuestro queso. La virtud del queso artesanal es ese, de que el vecino de aquí tiene una quesería que tiene una buena calidad, pero con distintos gustos y distintos paladar, pero es muy buena, pues, muy buena quesería. A él hacer el queso con leche cruda, porque si tú vas a pasteurizar la leche, pues por lo más general tienen que ser todos iguales. Pues la virtud es de esta, la comarca, son todos buenos, pero varían un poquito lo que es el sabor. Siglo XVIII, siglo no sé cuánto, viene ya como nombrado uno de los mejores quesos de la isla, desde esa época hacia acá, y se ha seguido trabajando siempre. Tú sabes que el trabajo no se acaba, no, siempre hay que seguir estudiando para uno prosperar. Los premios para la carrera se los regala el ayuntamiento y la quesería. A los corredores, no, me parece que no sé cómo se está distribuido, si es al ganado del macho y al ganado de la hembra o algo así, para decir que no sé. La verdad que muy bien, venía como siempre. Para mí entre cortijos es una de las carreras más bonitas y, como la gente dice, la carrera más rural de Canarias, ¿no? A pasarlo bien, y esa era la idea. Aunque bueno, a veces la manera de pasarlo bien para nosotros es competir y darlo todo. Esta vez tuve que esforzarme otra vez al máximo para poder llegar de los primeros a meta, y porque había un buen plantel de corredores en mi categoría. Entre ellos, corredores destacados como Dani Santana o Chencho Martínez, incluso algún extranjero de estos afincados de Cabo Verde. ¡Sandra Moreno! El recorrido ha estado muy, muy bonito. La carrera entre cortijos es una carrera muy bonita, que desde la primera edición llevo participando. La he podido gestionar muy bien. La primera parte ha sido un poquito dura, pero una vez hemos coronado, he intentado seguir manteniendo el ritmo que llevaba, y para mí ha sido una satisfacción llegar primero a la meta, una carrera que le dedico a mis padres porque es el municipio donde ellos vivían. Pues la verdad que entre cortijos siempre es sinónimo de los terrenos aquí del norte, de los prados, las fotos esas que a todos nos gustan, y siempre también es sinónimo de salir muy rápido. Entonces hoy un año más la gente salió a tope. La verdad que al principio me costó un poquito coger el grupo, tuve que dejar unos metros, me dolían mucho los óleos además, y bueno, la verdad que no iba cómodo con ellos. Entonces ya a mitad de subida, llegando al tablado, ahí pude enganchar ya lo que es la cabeza. Y aunque íbamos todos muy cerca, ya se formaron pequeños grupos.
Arriba no lo tenía nada claro, pero digo, mira, hay que jugársela. Y lo que hice fue en la bajada ir siempre a tope, no reservé. Entonces yo creo que el truco estuvo ahí, en no reservar. Seguimos pues contando con el apoyo de la Federación Canaria de Montaña y formamos parte de la Copa de Canarias de Carreras por Montaña. Somos la prueba que abre este año el circuito de la Copa y nada, muy contentos, todo ha salido sobre ruedas, ya estamos ya en la hora de la comida y disfrutando de este evento y ahora mismo con la entrega de premios.